Abelín. Yo... Gerald, tienes cara de haber visto un fantasma. Me fui de Chichen Itza en cuanto estuvo seguro. Entonces, ¿tuviste éxito? De Ferrer, ya no nos molestará más. Pero hay más tras esa historia. Siempre lo hay. También tengo mucho que contar. Los españoles ahora comparten nuestras metas. Las nuevas leyes te harán más fácil ayudar a los esclavos. ¿Puede ser que por primera vez el hogar traiga más consuelo que conflicto? Al volver tú, esto vuelve a ser un hogar. Me temo que ahora debo arruinar tu regreso con negocios. Sabemos de actividades extrañas. Hombres con uniformes españoles siembran el caos en el pantano. ¿Todavía? Creí que decías que los intereses españoles ya nos eran afines. Por eso resulta algo tan extraño. ¿Trabajan en secreto para...? Eso es lo que debes averiguar. Tengo una pista. Un informante vio a un hombre sobornar soldados en la ciudad. ¿Para quién? Lo investigaré. Abelín, ¿no se te está olvidando algo? Por favor, Gerald, no es el momento. Yo solo pretendía darte... Oh, vaya, gracias. ¿Cuánto tiempo? Esclava sola no pudo hacer todo eso. Nunca se rendirá. Lucharán hasta los lealistas británicos ofrecen la libertad a los esclavos que luchen por ellos. El rey de Inglaterra. ¿Quién nunca sería tan corto como para creérselas? No como nuestro rey. ¿Libertad? ¿Justicia? ¿Para quién? No me creo que una sola esclava pueda matar. Eso es lo que dicen. Oh. Como puedes ver, mi jefe está preparado para ser muy generoso. Eso parece. ¿Te unirás a nuestra causa? Sí. ¡Detenedla! ¿Vas a pegarme con esos bracitos enclenques? Una pregona para luchar.
Se escapó de la plantación. Nuestros amos aprenderán la lección. Señor, quizás subestima la vasta y sinuosa extensión del pantano. Lo repetiré. Necesito suficientes hombres para controlarlo todo. Reclute al ejército español entero si es necesario. Suyo con absoluta discreción. Vázquez. ¿Vázquez? De Ferrer lo mencionó en Chichen Itza. ¿Será el supervisor? Se lo diré a Gate y a los contrabandistas.
¡Agate! ¿Quién? ¿Quién eres? Te pareces a una fiel estudiante que tuve una vez. Hace mucho. Ella ya no existe. Mentor, sé que dudas de mí. Pero, por favor, mi ausencia no ha sido en vano. Mira lo que he encontrado. Deberías haberlo dejado donde estaba. ¿Sabes lo más mínimo de su propósito o su poder? Esperaba que pudieras iluminarme. Si no hubieras insistido en sacarlo a relucir, nadie tendría que saberlo. ¡Quítalo de mi vista! ¡Entiérralo y olvida dónde! ¡Muélelo muy fino! ¡Échalo a un nido de caimanes! ¡Nunca vuelvas a ponerlo ante mis ojos! Muy bien. Había pensado que lo aceptarías como confirmación de mi lealtad. Alguien me ha dicho que estabas buscándolo. No debes permitir que las habladurías te afecten. ¡Ahora vete! No antes de advertirte, mentor. Aquí no estás seguro. ¿No te estuve diciendo lo mismo durante años? Chiquilla necia. Es una amenaza nueva y muy real. Un hombre, Vázquez. Estoy enterado. Soborna tropas españolas. Pero ya tengo planes para burlarles. Voy a usar su superstición contra ellos. Te ayudaré. Sé que no puedo detenerte. Verás que mi lealtad es auténtica. Muy bien. Ahora escucha. A ver si puedes seguir este plan. He colocado señales que aterrarán a nuestros queridos amigos europeos. Si eres capaz de seguir instrucciones, podrás seguirlos de señal a señal y eliminarlos discretamente para que parezca una maldición vudú. ¿Y luego? Una maldición quizá los asuste, pero ¿detendrá la llegada de nuevos reclutas? ¿Más preguntas? Creí que viniste a ayudar. ¡Ah! Silencio al fin. Ahora vete antes de que lo eches a perder. ¡Mira! ¡Es! Oh. ¿Podría ser más infantil? ¡No es nada! ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Tú qué crees? ¡Lo estoy quitando! ¡No puedes! ¡Nos maldecirá! ¡Oh, nos maldecirá! ¡Estoy aterrorizado! ¡Es cierto! ¡Vamos! ¡Esto no es seguro! ¡Dios santo! ¡Más vudú! ¡Desertor! ¡Vuelve! ¡Te haré un consejo de guerra!
¡Hombres en marcha! Y esta vez abrid los ojos y no perdáis la cabeza. Que Dios vele por nosotros. Bonjour, contrabandistas. ¡Abelín! ¿Cuánto tiempo sin verte? Demasiado. Escucha, ¿has notado alguna actividad inusual en el pantano? ¿Que no sea la nuestra, dices? Ay, hemos estado viendo a muchísimos hombres con uniformes españoles, aunque yo más bien dudaría de su hombría y de su filiación. Han sido sobornados por un hombre llamado Vázquez. Trabaja para... ¿Vázquez? ¡Sacrebleu! Conozco su nombre, oí a unos soldados. Va a desviar un barco de suministros mañana. A no ser que lo hagamos nosotros antes. Me gusta cómo piensas. ¿No lo he dicho ya, Elise? Me encanta cómo piensa. A mí también me apetece desviarlo. Si se me permite la sugerencia, el faro del lago Pochartrain, si lo manipulases, quizá el barco nunca logre llegar a su atracadero. Rosillón, me gusta cómo piensas. ¿No lo he dicho ya, Elise? Me encanta cómo piensa. Ha!
¿Ya estás borracho? ¿Tú no eras más divertida cuando nos conocimos? Creo recordar... Nada. Tú no recuerdas nada. Claro. Porque estoy muy borracho. ¡Abelín! ¡Lo has logrado! El barco embarrancado en el lodo. Recogeréis vuestra recompensa. Y yo pondré en su sitio a Vázquez. ¡Y después lo celebraremos! Abelín, reuniré a mis hombres. Nos veremos en el barco. ¡Y el saqueo podrá comenzar! Elise, ¿están listos tus hombres? ¿Que si lo están? Apenas se pueden contener. Por favor, haz algo con esos guardias antes de que nuestros hombres ataquen el barco y los acribillen. ¡Sigo, verlo! Prueba.
Evelyn. Ha sido espectacular. Solo lamento que Vázquez no fuera a bordo. Tranquila. Yo no lo lamentaría demasiado aún. Quizá esto te ayude.